de TVO San Vicente, iniciando ya la segunda noche del carnaval de San Vicente de Tahuatahua 2018, donde en este minuto se está presentando La Juerga, artista local. Cabe mencionar también que anteriormente estuvo Comparsa Carnaval y los ganadores del Festival de la Voz, categoría adulto e infantil. Luego viene American Rockers con su tributo a Jorge González y finaliza el plato fuerte de la noche, que es la Combo Tortuga. No se lo pierdan porque estará buenísimo. Encontramos con el vocalista de La Juerga ya a minuto de haber salido del escenario. Queremos preguntarle las sensaciones de estar nuevamente acá en el Carnaval de San Vicente. Bueno, tranquilos, felices de poder desbloquear un nuevo logro. Creo que cuando se nos invitó a nosotros igual estuvimos medio nerviosos, presionados, pero ensayamos harto y creo que estamos bien, o sea, agradecidos, y creo que lo hicimos de forma decente. Así que eso. Nos pareció también súper novedoso el cover de La Piragua que hicieron con algo local de acá, que son las Taguas. Bueno, la Jaiba Piragua, siempre un tema ícono ya de nosotros, en verdad, así como que toda la gente lo corea, la Jaiba. Y intentamos mezclar lo que es el tema de la Jaiba Piragua con un tema propio y además incluirle una letra de los chiquillos de Tañañuga, que aprovecho para mandar un saludo. Y eso, pues, así que ahí quedó la mezcla y la canción. Claro, yo no veo un show súper lindo, pero también veíamos a toda su familia y su amigo apoyándolo. Horas de ensayo también para mostrar un show como el que hicieron ustedes. Yo creo que siempre es importante el apoyo de la gente cuando somos artistas locales y nos subimos a interpretar puros temas de nosotros, que nosotros mismos creamos, nosotros mismos hacemos. Entonces, más de la mitad de la gente que está en la plaza, yo creo que no conocía nuestros temas, pero a la hora de vernos disfrutar, de verlos bailar, de verlos que cantan, que corean, para nosotros ya es satisfactorio y muy agradecidos, pues, a la familia, a los amigos, a los chiquillos, a los juergueros, a todos los cabros que nos siguen siempre. Y el eslogan Caminando Despacito, ¿a qué se refiere? ¿Tiene que ver con algo de los proyectos del 2018? No, la verdad es que Caminando Despacito fue como el hit que nosotros lanzamos cuando grabamos el EP, que se llama Mañana Me Chanto, lo pueden buscar en YouTube, aprovechar de decirlo. Y Caminando Despacito es como la canción que nos catapultó, por así decirlo, a esto. Así que tenemos mucho cariño a esa canción también. ¿Y eso? Empezando también con el pie derecho el 2018, presentándose acá en su comuna. Sí, pues qué mejor que empezar acá y ojalá que se abran más oportunidades, no solamente en la región, y ya expandirnos quizás para todo Chile. Y eso, pues. Y además estamos terminando un DVD que nosotros grabamos por aquí con 10 canciones propias también, así que está a punto de salir, para que también estén atentos los chiquillos que nos siguen. Va a estar solamente 5.000 pesitos, así que eso. Lo último, un saludo a toda la gente de San Vicente y Santa Cruz que nos ve por TVO. Sí, lógico, un saludo a toda la gente, que ojalá que les haya gustado el show. Nosotros estamos muy felices de estar participando. Un saludo también a ese que está el Ginito, que también es parte de este proyecto. Así que eso, pues, al Flaco Camilla, a todos los chiquillos, en verdad, a todos. Muy agradecidos, somos muy agradecidos nosotros, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes, pues muchas gracias, chao. Roberto, ¿de dónde viene? De acá, de San Vicente. ¿Con quién vino esta oportunidad? ¿Ah? ¿Con quién vino esta oportunidad? Con una amiga. ¿Cómo lo han pasado? Bien, súper bien. ¿Vinieron la noche anterior? No, en la primera noche. ¿Qué les ha parecido lo que han visto hasta el momento? Bien, hay altos locales, está bueno el show, buena comida. Estaba degustando lo del tío Noni. ¿Qué le ha parecido la comida? Bien buena, como siempre. Ya es tradición venirse a comer la cava, el terremoto, mojito. Claro, tradición, así que siempre uno viene aquí, no anda en donde. ¿Va a seguir viniendo las noches siguientes? Sí, vos. ¿Qué vamos a estar? Qué bueno, que lo siga pasando bien, gracias. Hola, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Miguel Candia. ¿De dónde viene? De aquí, de San Vicente. ¿Quién? Yo soy de San Vicentana. Perdón, yo soy de Santiago, pero ella es San Vicentana. ¿Ha venido otra vez al carnaval? Sí, yo estoy radicado acá, pero mi corazón, mis papás son de Santiago. Yo estoy hace como 15 años viviendo acá en San Vicente. ¿Vino la noche anterior? No, por trabajo no pude. ¿Qué le ha parecido la parrilla de artistas de este carnaval, de este año 2018? No, súper bien, bien. Felicito a la municipalidad y bueno, viene mucha gente de afuera a visitar San Vicente, para el turismo, qué sé yo, para que se dé a conocer San Vicente. Yo encuentro que este es el camino.
Además, la municipalidad le da la oportunidad que esta semana mucha gente que no tiene la oportunidad de salir de vacaciones tenga también la opción de disfrutar con su familia, porque hay juego, hay stand, hay de todo en realidad. Claro, es para todas las edades, para todas las edades. Inclusive mi hijo está trabajando en Santiago, es profesor de educación física, Miguel Ángel Candia. Entonces, él invita a compañeros de Santiago para que vengan a conocer el carnaval, para que vengan a conocer San Vicente. Y no solamente el carnaval y lo del San Vicente, sino que hay tanto para distraerse, para conocer acá el San Vicente. Entonces, ese es el camino para seguir creciendo. Está degustando unas cavas, veo acá las papitas, la cerveza. Sí, lo que pasa es que conozco estas cavas. Y esto se come acá, ¿no? En San Vicente. No se come en Rancagua, no se come en... acá en San Vicente. Rancagua, tengo unos amigos que tienen restaurantes y no conocen la cava. Y estamos a 45, 50 minutos. Entonces esto es de acá, local, la cava. Y son buenas cuando... Entonces conocemos al tío Noni y por eso que la preferimos acá en su local. ¿Cuál es su nombre? Juana Barahona. ¿De dónde viene? Del Tambo. ¿Con quién vino esta oportunidad? ¿Con quién vine? Con unos primos. Sí, mi hija que anda también por ahí. ¿Cómo lo ha pasado? Bien, sí. Es que primera vez que disfruto, porque yo trabajo acá, pero este año no trabajé. Entonces ahora ando disfrutando. ¿Qué le ha parecido a la organización de la municipalidad este año 2018? Es que no sé, porque como ando como público, en realidad no estoy muy enterada de todo, pues, así que no podría darle como una respuesta así como tan tajante. ¿Y la parrilla de artista? Bueno, yo la verdad es que vine ahora, está buena, yo la escucho buena ahora, no sé, los otros libros que están mejor, pues. Ahora, día bueno y día más o menos, pues, sí. Ahora en este minuto se está presentando un artista local que es La Juerga. ¿Qué le parece que se le dé la oportunidad a los artistas de acá de San Vicente? Sí, no, yo encuentro que es bueno. Que es bueno que la gente aprenda a disfrutar a la gente de acá también, pues, a darle su lugar. No siempre toda la gente de afuera y los de acá quedan ahí como de lado. Entonces, yo, es bueno, sí es bueno. Estamos en la picada de la Carmela con la jefa del local. Queríamos preguntarle qué le ofrece al público sanvicentano en esta oportunidad. Le ofrezco el colegial, el queque de allá, brazo de reina, pujen, rosca, pay de limón, casero, berlines. ¿En qué consiste el colegial? El colegial es pan como budín, pan añejo con nuez, almendra, pasa, vainilla y huevo. ¿Y los precios cómo están? Todo a 500 y a 1000. ¿Cómo le ha ido en estas dos jornadas que ya lleva de carnaval? Bien, bien. Tengo torta casera. ¿De quién la torta casera? Manjar crema, durazno. ¿Bizcocho? Hecha en horno de tarro. ¿Qué espera para las noches siguientes? Que me vaya mejor. Que venga gente y me vaya mejor. Estoy con mi sobrina. ¿Algún contacto donde se puedan encontrar estas delicias que tiene acá para ofrecer? En el paradero 26, con papá. Ahí. ¿Número de teléfono? 953-40-6454. Donde el diablo sala. Muchas gracias. Y lo último, que invita a la gente que pasa acá por el carnaval, que se acerca acá a la pica. Que vengan a disfrutar de lo casero. Son puras cosas caseras. Hecha en casa, es buena. Muchas gracias. Chao. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Estamos con Giovanna acá en la Tartina, ya tradición que se encuentre en las actividades que prepara la municipalidad. Queremos preguntarle qué es lo que se le ofrece al público sanvicentano en esta oportunidad. Ya, estas son tortas hechas por una chef que es mi hermana. Ella es nutricionista y chef. Sí. Como nutricionista tiene una torta cero azúcar para diabéticos, pero cero azúcar. Está al mismo precio de las normales acá, pero es para que no todos pueden comer, que aquí se encuentre todo. Los demás son el clásico de tartina, el brownie, que es puro chocolate, 75% cacao. No sé si alguien tiene eso acá. Aquí nunca, no nos importa, o sea,
exuberancia en producto, en todo. No pedimos precio ni cantidad, sino que siempre es calidad. La destina es pura calidad. ¿Qué es lo que más se ha vendido en esta oportunidad? Los primeros años que hacemos mil hojas. Es premezcla, no hay premezcla de harinas puras, integrales, con el mejor manjar. Y hoy la novedad, más que la sin azúcar. ¿Los precios cómo están? Siempre tartina cobra 2.000 pesos el corte. Porque se vende un trozo pesado, pura calidad. Nunca tengo tiempo de ver cómo van los restos, pero aquí estamos llenos siempre. ¿Qué espera para la noche siguiente? Cada día sorprende tartina con un nuevo sabor. Mañana creo que mañana vienen las frutas frescas, porque no siempre estamos con frutas frescas. Creo que mañana las frambuesas y frutillas que se cortaron hoy día, y mañana van a estar acá en los brownies, en las panqueques. Lo último, invita a la gente de San Vicente y bueno, y Santa Cruz también, si es que vienen al carnaval, para que vengan y se acerquen a la tartina a probar todos sus productos de calidad. Que vengan, primero estar a cero azúcar, hecha por un nutricionista, pensando en personas de mayor edad que no pueden comer. Y el chocolate puro, que es puro antioxidante, pura calidad. Huevo fresco, es todo fresco acá. Muchas gracias, Giovanna, que les vaya bien. Muchas gracias. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza. Ya, amigos de TVO, nos encontramos con lo más esperado, el carnaval de San Vicente de Tahuatahua. Nos encontramos con el vocalista de la Combo y queremos preguntarle cuál fue su reacción al recibir la invitación a este carnaval. Pues felices, habíamos venido otras veces. Habíamos venido una disco por acá, unas 5 veces hemos venido y cada vez ha crecido más nuestro público, la gente que nos sigue. Hoy día ya llegamos y como que al tiro la gente, ¿cómo? Entonces parece que hay mucha más gente de la que había, de la que había antes. Así que estamos ansiosos por salir luego del escenario y felices por la invitación. Muchas gracias. Bueno, lo que hemos esperado durante toda esta gira, esa buena onda, esa energía que nosotros transmitimos, esperarla de vuelta, que sea recíproco y eso, buena onda, energía, que se vayan contentos para la casa, que sea como más que venir a ver un grupo, que sea un poquito una terapia para ellos. Para nosotros que me considero igual, pero fuimos en algún momento banda emergente. Para nosotros era súper importante que nuestra misma comuna, nuestra misma ciudad nos apoyara, así que muy bueno eso de invitar a los artistas locales. Nosotros, no nos fue muy bien en Maipú, como que al principio no nos invitaban mucho, pero ya después cuando nos hicimos un poquito más conocidos, nos empezaron a invitar, así que mortal que inviten a los artistas locales. Ojalá en todas las ciudades hicieran lo mismo. 2017-2018, la música chilena cada vez va tomando más fuerza. La Combo, Villa Cariño, ¿qué se siente? Villa Cariño no tengo idea cómo se siente porque no he hablado con los chiquillos, pero bueno, nosotros estamos trabajando mucho, estamos con hartas ganas. Ha sido una carrera corta, igual llevamos 6 años, pero ha sido muy ascendente, ha sido muy bonito, todo ha sido muy fuerte, muy intenso. Así que seguir trabajando, seguir dándole, estando con las patas en la tierra, con la misma energía que estamos hasta ahora, y esperar a subir hasta llegar a la estrella, quién sabe. A toda la gente de TVO, a toda la gente de la radio Caramelo, siempre nos pueden la radio Caramelo. A todos los chiquillos un abrazo gigante y esperamos, lo vamos a dar todo en este show. Y esperar que lleguen muy felices a su casa, que lleguen bien a su casita. Bendiciones para todos, un abrazo gigante. Bum, bum, nos vemos. ¡Arriba la puta! ¡Vamos para otra! Estoy muy contento del día martes porque tenemos presentaciones locales y de connotación nacional para la juventud. Ha sido una muy linda noche, terminando con la Combo Tortuga, ¿no es cierto? Tuvimos a la Juerga del nivel local, tuvimos al doble de Jorge González, recordando los años 80. Así que ha sido una jornada muy bella, especialmente para la juventud. Así que contento que el carnaval tenga la fuerza y de tener distintos días para distintas, ¿no es cierto?, gustos. Mañana tenemos más música de tipo mexicano para la gente
del campo. Y así, cada día es una temática distinta. Y la novedad también de la primera noche, donde la abertura fue la Unión Latinoamericana. Sí, bueno, la primera noche es una apuesta que se va a ir perfeccionando. Yo quiero felicitar a los grupos locales, a Edu, Juan y Diego, estuvieron muy bien, a la Academia de Claudio Parra, de José Riveros, ¿no es cierto? Y a la agrupación, ¿no es cierto?, que actuó al último lugar con la niña que canta muy lindo también, que van a estar otro día por tema de horario, que se alargó mucho, por la presentación de los grupos que venían de varios países. Bueno, de los errores se aprenden y se saca lo mejor. Hoy día la propuesta carnaval tiene que ser más rápida, tiene que ser, ¿no es cierto?, no desperdiciar ningún minuto, y por lo tanto 7 días de carnaval es mucho, es bastante, y tenemos que evaluar si son 7 días los que vamos a seguir haciendo, si tienen que ser menos días, los mismos horarios, pero claramente hay un potencial muy importante. La gente concurre a la plaza a compartir a la propuesta de alimentación, de cocinería, ¿no es cierto?, de artesanía. Así que contento porque el carnaval sigue siendo una tradición importante para San Vicente y para la sexta región. ¿Qué se espera para la noche siguiente? Bueno, mañana tenemos el Luchito y Rafael y los rancheros del Río Maule, que son música tropical ranchera, y más artistas locales. O sea, hay que destacar todos los participantes del Festival de la Voz, tanto infantil y adulto, que le dan un carácter, ¿no es cierto?, más completo, porque cantan baladas en general, que es distinto a la música que traen los grupos. Así que creo que hemos ido mejorando el carnaval y la gente así lo ha considerado, y por eso la gran asistencia a nuestra plaza. Y lo último, alcalde, un saludo, y que invite también a la gente a acercarse a la plaza de armas de nuestro San Vicente para que venga al carnaval. Bueno, lo pueden hacer directamente asistiendo a la plaza. Cada día tiene temática distinta, como dije, y también sale, por supuesto, por TVO y radios locales para el que no pueda asistir por temas de trabajo o de salud. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y viva, 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 viva. La capa está rodando. Está lloviendo. Y con la Combo Tortuga de fondo ya le damos finalización a esta segunda jornada de carnaval año 2018. Día miércoles 7 de febrero estarán los charros de Luchito Rafael, rancheros del Río Maule y Mari Silva. No se lo pierdan, nos vemos. Chao. Y explicarte que eres muy importante. Ciertamente agradezco que existas, como dice. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. La forma de silencio y la felicidad de tu punto tan origen a mi mundo. Y ahora todo se me derrumba, se ni cuenta me daría. El sueño más dulce ha vuelto a ponerle cumbia vieja arriba de tus ojos me sonríen cansado, luminosos mientras busco tus labios. Mis palabras más que hablar te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las ondas de Chile sin el rey, sin ningún mundo tan origen a mi mundo. Y ahora todo se me derrumba, se me encuentra mentalidad. El sueño más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú no lanzas y mente, cuando arreglas, cuando sufres y te entregas. También amo esa lluvia que cae sobre las fiestas regalando sensaciones. Aquel amado que te ha tenido no lo recuerdo ya. Yo que he nacido, ¿qué es lo que he hecho antes de ti?